Vamos a calcular el siguiente límite, donde sería el límite cuando x tiende a infinito, es decir, un número muy grande, de este cociente, 2 menos 3x sobre x más 1. Si evaluamos este término, que sería un número muy grande infinito, en la expresión, observa que nos quedaría 2 menos 3 veces infinito sobre infinito más 1. Ahora, si a infinito le sumas 1, eso al final es infinito. Y en el numerador, si a infinito lo multiplicas por 3, sigue siendo infinito. En este caso el 3 es indiferente, pero al infinito le colocaríamos el negativo que tiene enfrente. Si a menos infinito le sumamos 2, sigue siendo infinito, en este caso negativo, en el numerador. Ahora, esto es una indeterminación, normalmente se le coloca IND de indeterminada. Por ser una indeterminación, tú tienes que reescribir la expresión que tienes acá para poder ver hacia dónde tiende esta expresión cuando x es un número muy grande. Lo que vamos a hacer es, en este caso, volver a escribir la expresión que tenemos allí, pero factorizada. Observa que en el numerador 2 menos 3x, lo que vas a hacer es sacar factor común el término que tiene la x. Y tú me dirás, pero ¿cómo sacas factor común a un término que no tiene x? Ya vas a ver. Si sacamos factor común la x, va a multiplicar ahora a dos términos. El primero, que era 2, no tenía la x. Por ello quedaría de esta forma, 2 entre x. Observa que si x lo multiplicas por 2 entre x, tendrías aquí x por 2 entre x, que se anulan las x, ellas se cancelan, y te queda el 2 que tenías al principio. Por eso lo que tú haces, cuando no aparezcan en ese caso términos que tenga la x, sencillamente lo divides entre esa cantidad para que al multiplicarlo se cancele y te quede lo que tú tenías. Ahora, por ser aquí un menos, colocamos aquí un menos. Si a 3x le quitamos la x, sería un 3. Por ello sería aquí en este caso un 3 para que al final x por 3 genere este 3x. En el denominador hacemos lo mismo. Sacamos x factor común y observa que si a esta x le quitamos la x, nos queda un 1. Luego sumamos, por la suma que tenemos aquí, este término no tiene la x, pero al sacar factor común la x quedaría 1 entre x. Recuerda que la idea es que cuando tú devuelvas la multiplicación, te genere este mismo resultado. X por 1 es x, y x por 1 entre x te daría igual a 1. Ahora, ya que sacaste factor común tanto en numerador como en denominador la x, observa que este término y aquí también están multiplicando en cada uno de ellos, y por ende se pueden cancelar, quedando entonces en este caso el límite cuando x tiende a infinito en el numerador de 2 entre x menos 3 y en el denominador de 1 más 1 entre x. Ahora, si evaluamos el límite, mira, lo que hicimos fue reescribir esto así. Si evaluamos el límite, al colocar aquí donde está la x infinito, un número cualquiera, por ejemplo 2 entre infinito, eso va a tender a 0. Por ello ya podemos obtener un valor. Evaluando, tendríamos allí en el numerador 2 entre infinito menos 3 y en el denominador 1 más 1 entre infinito. Te comenté que este término tiende a 0 y este término también tiende a 0. Por lo tanto, en el numerador te queda, en este caso en el numerador, solamente el menos 3, que es este que está aquí, y en el denominador te quedaría este 1. Por lo tanto, sería menos 3 entre 1, que el resultado de eso es menos 3. Lo que debes hacer ahora es reescribir el ejercicio inicial, límite cuando x tiende a infinito, de 2 menos 3x sobre x más 1, eso tiende a ser igual a menos 3. Y este ya sería entonces el resultado del ejercicio. Acabas de encontrar hacia dónde tiende el resultado de esta expresión cuando x es un número muy grande y nos dio que es igual, en este caso, a menos 3.